voces venezolanas para nuestros poetas venezolanos que nos dejaron sus versos. La Librería Mediática presenta esta selección de lecturas hacia la edición 16 del Festival Mundial de Poesía 2022. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hace unos años hicimos un especial, Voces Venezolanas, para Mario Benedetti. Era el año 2009, Benedetti acababa de partir, y con la ayuda del Ministerio de Cultura y el entonces viceministro Iván Padilla Bravo, hicimos ese programa en poquitos días. Hoy queremos continuar celebrando la poesía, lo hemos hecho muchas veces, pero queremos agregar dos capítulos más a esa serie Voces Venezolanas. Uno para nuestros poetas venezolanos que nos dejaron sus versos, y otro para nuestros poetas venezolanos vivos. Este es el primero de esos nuevos dos capítulos. Yo soy Ramón Palomares. Nací en Escuque en el año 1935, año que seguramente se recuerda como la caída del régimen gomecista. Ustedes recuerdan la dictadura de Gómez, dura hasta 1935. En ese año de gracia nací yo. Pajarito, que venís tan cansado y que te arrecostás en la piedra, bebé. Decime, ¿no sos polinia? Toda la tarde estuvo mirándome desde no sé dónde. Toda la tarde. Y ahora que te veo caigo en cuenta, venís a consolarme, vos que siempre estuviste para consolar. Te figuras ahora un pájaro esponjadito, mansamente en la tierra y por la hierbita te acercas. Yo soy Polimnia. Y con razón, que una luz de resucitados ha caído aquí mismo, Polimnia, riéndote, Polimnia, echándote la bendición. Corazón, corazón purísimo, pajarito que llegas del cielo, figuración de un alma. Ya quisiera yo meterte aquí en el pecho, darte de comer, meterte aquí en el pecho y que te quedaras allí lo más del corazón. Ya quisiera yo meterte aquí en el pecho,
darte de comer, meterte aquí en el pecho y que te quedaras ahí. No más del corazón. Lo más del corazón. Lo más del corazón. Vamos a entrar ahora en el bosque donde ya han esperado tanto tiempo los pájaros, tu presencia y la mía. Vamos a oír las voces del viento que en los árboles se hermanan con el canto de los pájaros. Vamos ahora mismo hasta el alma del bosque, por entre las hojas ya caídas, ya torpes, volanderas sobre la tierra y sobre el aire cálido de la mañana, hasta sentir el corazón en verde revestido, como con el escudo a la corteza de algo que ha de perdurar, ocultando la savia que por dentro resume todo nuestro existir. Son antiguos desvelos sobre cicatrices ya viejas. Pongamos este arrimo de luz que nos ofrecen las entrañas del bosque. Vamos a entrar cantando hasta encontrar la hebra del primer trino en algún árbol. Vamos a entrar despacio hasta el follaje denso, donde el sol llega apenas en jirones, dorando la tierra y las raíces de los cedros. Tu presencia y la mía en el bosque la esperan hace tiempo los pájaros. En otro cuerpo va mi amor por estas calles. Siento sus pasos debajo de la lluvia, caminando, soñando como en mí hace ya tiempo. Hay ecos de mi voz en sus susurros, puedo reconocerlos. Tiene ahora una edad que era la mía, una lámpara que siempre se enciende al encontrarlo. Mi amor que se embellece con el mal de las horas, mi amor en la terraza de un café, con un libisco blanco entre las manos, vestidas a la usanza de un nuevo milenio. Mi amor, que seguirá cuando me vaya, con otra risa y otros ojos, como una llama que dio un salto entre dos velas y se quedó alumbrando el azul de la tierra. Gracias. ¿Cómo camina una mujer que recién ha hecho el amor? ¿En qué piensa una mujer que recién ha hecho el amor? ¿Cómo ve el rostro de los demás y los demás cómo ven el rostro de ella? ¿De qué color es la piel de una mujer que recién ha hecho el amor? ¿De qué modo se sienta una mujer que recién ha hecho el amor? ¿Saludará a sus amistades? ¿Pensará que en otros países está nevando? ¿Encenderá y consumirá un cigarrillo? ¿Desnuda en el baño dará vuelta la llave del agua fría o del agua caliente? ¿Dará vuelta las dos a la vez? ¿Cómo se arrodilla una mujer que recién ha hecho el amor? ¿Soñará que la felicidad es un viaje por barco? ¿Regresará a la niñez o más allá de la niñez? ¿Cruzará ríos, montañas, llanuras, noches domésticas? ¿Dormirá con el sol sobre los ojos? ¿Amanecerá triste, alegre, vertiginosa, bello cuerpo de mujer que no fue dócil ni amable ni sabio?
No es el guayú el que necesita escribir. Es el alijuna el que necesita leer. Lo que he hecho es copiar los sueños, grabar los sueños. Por eso duermo con la máquina de escribir al lado del chinchorro, el grabador. Cuando me paro, cuando me despierto, recuerdo el sueño y lo escribo, lo grabo. Porque escribir un cuento es más difícil que escarbar oro. Por eso escribo lo que sueño. Poema de Lida Franco Farías. Esta casa. Esta casa conoce mis manías, mi hábito de leer a medianoche, mis malas costumbres y peores mañas. Esta casa me conoce al caletre. Esta casa es el oráculo. Le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Tu es la terre d'un million de midi. Ya venimos con más del ciclo de reposiciones, los mejores de 2022, de la librería mediática.